Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, recordarles nuevamente este método de leer la Biblia que tenemos diseñado en nuestra escuelita de espiritualidad. Repetimos, comenzamos con los evangelios. Leer tres veces cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, subrayando versículos, aprendiéndoselos de memoria. Y lo más importante, vivir lo que es la palabra de Jesús. Por ejemplo, las bienaventuranzas, bienaventurado los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Esta es la bienaventuranza de la humildad. El pobre de espíritu no es el ignorante, no es el que tiene miedo, no, no. El pobre de espíritu es la persona humilde, la persona que sabe que solo Dios es Dios, que no tiene arrogancia en su corazón, no es orgulloso. Sabe que todo lo que tiene lo ha recibido del Padre. Es el pobre de espíritu. Una vez que hayamos terminado los cuatro evangelios, continuamos con el resto de los libros del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, y el Apocalipsis. Terminado el Apocalipsis, entonces comenzamos con el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, terminamos el Antiguo Testamento y continuamos hasta el Apocalipsis. Ya tenemos aquí una primera lectura de la Biblia entera. Nos hemos leído todo el Antiguo Testamento. Nos hemos leído cuatro veces, los cuatro evangelios, y nos hemos leído dos veces el resto del Nuevo Testamento. Terminamos el Apocalipsis, entonces comenzamos leyendo tres veces cada libro de la Biblia. 72 libros lo leemos tres veces. Tres veces el Génesis, tres veces el profeta Isaías, tres veces los libros de los Macabeos, primero y segundo, etcétera, etcétera. Tres veces cada libro del Antiguo Testamento, tres veces cada libro del Nuevo Testamento. En total, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son 72 libros. Eso puede durar 10 años, no importa, lo importante es leerlo. Entonces, en esta primera lectura de la Biblia, nos hemos leído cuatro veces cada libro del Antiguo Testamento, siete veces cada evangelio. Recuerden que el siete simboliza la plenitud, la totalidad. Hemos leído los evangelios siete veces, pero esto es lo importante, hermanos, hermanas, de esta lectura, sobre todo de los evangelios, es la vivencia. Es la vivencia, pero ¿de qué me vale leer siete veces cada evangelio si no lo vivo, si no soy pobre de espíritu, si no tengo el corazón puro, si no transito por la humildad y la mansedumbre, si no soy un hombre de profunda oración, si no pongo mi vida al servicio de los demás, si no perdono 70 veces 7? Esta lectura es una lectura, como hablamos de la lectura que hizo Francisco la Biblia, una lectura existencial, vivencial. Esto quiere decir que lo que yo leo, me empeño por vivirlo. Esta es la lectura franciscana de la Biblia. Nosotros somos franciscanos. Es leer la palabra de Dios y donde hay un mandato, cumplirlo. Cumplir ese mandato. Donde hay, por ejemplo, una dimensión orante, mística, pedirla. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca agostada sin agua. Es la expresión mística del salmista. Pero yo también pido que mi alma tenga ansia de Dios. Es un deseo. Entonces, hermanos, hermanas, nuevamente he querido repetir este método de leer la Biblia que hemos diseñado en nuestra escuelita y en este programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Leer la Biblia, vivir la Biblia, enseñar la Biblia, orar la Biblia. Entonces, hermanos y hermanas, yo espero que ustedes hayan leído tal vez ya la Biblia con este método, 5 veces, 4 veces, perdón, cada libro del Antiguo Testamento, 7 veces los 4 evangelios y 5 veces el resto del Nuevo Testamento. Y luego, una vez que hayamos terminado esta lectura, seguir leyendo la Biblia. Debemos dejar de leer la Biblia cuando pasemos de la historia a la eternidad dichosa, cuando pasemos del tiempo a la eternidad dichosa. Siempre debemos leer la Biblia. Y cuando no podamos, que alguien nos la lea, como lo hacía San Francisco de Asís. Bien, mis hermanos y hermanas, estamos comentando el capítulo 17 de San Juan, la oración sacerdotal de Jesús antes de padecer su pasión. Continúa Jesús diciendo, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. El Padre le ha dado todo poder a su Hijo. Todo poder se lo ha dado. Y que según el poder que le ha dado sobre toda carne, sobre todos los hombres, Jesús es el juez de vivos y muertos. Él es el Salvador. El Padre le ha dado este poder a su Hijo. Dice Jesús, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. La vida eterna, la vida que es la posesión, hermanos y hermanas, de la plenitud. La eternidad es la posesión de la plenitud, de la verdad, de la luz, de la alegría, de la conciencia, de la belleza, del poder. Eso es la vida, de la inmortalidad. No hay muerte, el imperio de la muerte, hermanos y hermanas, no existe en la eternidad dichosa. Y la eternidad, hermanos y hermanas, nos permite relativizar, o más que relativizar, hermanos y hermanas, la eternidad nos permite el comportamiento correcto y la valoración correcta de lo temporal. Por ejemplo, en algo, ¿verdad?, que Papá Dios ha creado para la perpetuidad de la especie, de todas las especies, en todos los órganos, los seres vivientes, es la reproducción. El hombre y la mujer, ante el grito de la reproducción, tienen la intimidad sexual. Pero esto pertenece, hermanos y hermanas, a la dimensión histórica, temporal del hombre y la mujer. En la dimensión de la eternidad no hay intimidad sexual. Entonces, esto nos debería llevar, hermanos y hermanas, como a vivir correctamente el sexo. Y no absolutizarlo, es la intimidad sexual no tiene continuidad en la eternidad. Y Jesús lo dice bien claro, en el cielo seremos como ángeles. Los ángeles no tienen relación sexual. A los hombres y mujeres queremos absolutizar el sexo y vivirlo mal. El sexo es algo sagrado realmente, como dijo el Papa San Juan Pablo II, la intimidad sexual del hombre y la mujer es un acto santo y santificador, pero pertenece, hermanos y hermanas, a la dimensión histórica temporal. No hay que absolutizarlo.
Y esto es muy importante también, esta comprensión que le estoy explicando a ustedes es muy importante para los célibes, para los religiosos y sacerdotes que hacemos un voto de virginidad, un voto de castidad, un celibato perpetuo, de no conocer jamás el cuerpo de una fémina, el hombre, y la monjita de no conocer el cuerpo masculino. De nosotros los religiosos y los sacerdotes, con respecto a la castidad, al sexo, somos una profecía viviente del reino escatológico. Una profecía viviente del reino escatológico. Entonces, la eternidad, hermanos, en la eternidad, lo único temporal que vivimos aquí y permanece es el amor. El amor. Y ya los religiosos, por ejemplo, con nuestra abstinencia de la intimidad sexual, somos un signo profético escatológico. En el cielo, en la eternidad, no hay intimidad sexual. Lo mismo, los religiosos hacemos un voto de pobreza. Esto también tiene un signo escatológico. En el cielo no hay materia, en la eternidad no hay materia. Todo es espiritual. Allá no hay carro, no hay nada material. No hay energía eléctrica, no hay comida, no hay bebida. No hay confort material. Entonces los religiosos con nuestro signo de pobreza estamos diciendo, en la escatología, que es la verdadera vida, Dios será nuestra única riqueza. Hermanos, hermanas, es importante, sobre todo para nosotros, que gracias a Dios tenemos fe, que la eternidad tenga incidencia en el tiempo. Que la eternidad tenga incidencia en el tiempo. La vida verdadera será la eterna, donde no hay vejez, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad y donde no hay materia. Todo es espíritu. Y todos estos placeres que tenemos aquí en la tierra, eso desaparecerá. No hay comida, no hay bebida, no hay vino, no hay nada. No hay queso, no hay comida. Todo es diferente. Entonces esa eternidad dichosa debe tener incidencia en nuestro presente y permitirnos un disfrute adecuado de las realidades históricas, presentes, naturales, pero no absolutizarla. Por ejemplo, el sexo, cuánta depravación, cuántos pecados en esta dimensión. El sexo es bueno cuando se vive en orden divino. Cuando se vive en orden divino. Y sobre todo en la visión antropológica, la visión de la sexualidad cristiana. Tiene tres dimensiones fundamentales. Primero, la unión, o la espiritual más importante, es la unión del hombre y la mujer que hacen la unión de Cristo con la Iglesia. El amor del hombre y la mujer que se hacen uno. Y el grito de la procreación, de la perpetuidad de la especie humana. Aquí el sexo adquiere toda su belleza, toda su plenitud en este enfoque de la visión cristiana de la sexualidad humana, que es, hermanos y hermanas, la más hermosa porque es la que Dios nos da. Esto no es un invento humano. Es una realidad que Dios nos da. Bien, hermanos, hermanas, entonces Jesús nos dice que todo lo que el Padre le ha dado, el poder que el Padre le ha dado sobre toda carne, sobre toda la humanidad, Jesús pide al Padre que aquellos que Él le ha dado participen de la vida eterna. Y luego el mismo Jesús nos dirá en qué consiste la vida eterna. Bien, hermanos, hermanas, que la eternidad dichosa tenga incidencia en nuestra vida presente y la determine. Recuerdo hace muchos años, hermanos, hermanas, una joven adventista me dio una hermosa definición del tiempo cuando dijo: el tiempo es una oportunidad
para ganar la eternidad. Por eso nosotros decimos, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de las Mercedes, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice Jesús a todos aquellos que están al borde del suicidio,
que se aferren al Dios de la vida. Bendice Jesús a todos aquellos que tienen cualquier disfuncionalidad en su mente. Pon orden en su cerebro, Jesús. Bendice Jesús a todos los matrimonios que están al borde del colapso o ya han colapsado. Restáuralos, amado Jesús.